En Barranca Bermeja se presentó un fuerte aguacero la noche anterior de aproximadamente 5 horas, generando con ello una serie de inundaciones en diferentes barrios. Los sectores más afectados hasta este momento que tenemos es el sector de la Bendición de Dios, el sector de Pozo 7, el barrio La Playita. Este sector ha venido presentando fuertes inundaciones, toda vez que hay un gran represamiento de aguas ahí, producto de varios factores, entre ellos el manejo irresponsable del residuo sólido que muchas veces la misma comunidad le da, y también estamos en estos momentos realizando unas obras de limpieza al caño con el propósito de que las aguas tengan el tránsito libre y de esta manera poder evacuar toda esta agua que viene bajando. Nosotros hemos venido realizando campañas de sensibilización en diferentes asentamientos humanos, que son los sectores que más sufren porque no tienen el sistema de alcantarillado. Es por ello la importancia que las personas tengan una responsabilidad a la hora de darle la disposición final de los residuos sólidos. En el sector de Pozo 7 también es importante aclarar que esta obra que se realizó en el Puente Nuevo, pues el Bosch Culver quedó pequeño y esto ha permitido pues que las aguas se demoren en salir, generando con ello que se represen inundaciones en estos dos sectores, en el barrio La Playita, Bendición de Dios, y un sector de Pozo 7.